Como siempre, un verdadero gusto encontrarnos nuevamente aquí en la pantalla de Canal 8 de Somos el Valle. Y esta vez tenemos poco tiempo para las palabras, de tal manera que vamos a los palos del Chañar con la segunda fecha del campeonato neuquino y tal vez, si alcanza el tiempo, la final también. Pero un hermoso espectáculo tuvo lugar el día sábado, donde los futuros jinetes tuvieron la oportunidad de mostrarse con los petizos de la tropilla Los Plagas, del amigo Rubén Muñoz. Comenzamos con ellos. San Patricio de Chañar para Javier López. Con el aplauso de la gente, vamos. San Patricio de Chañar salió trabajando, le va cruzando el chilo. Aplausito, viejo peludo. Tiempo de aplauso para Santiago Andrés. Ahí está el jinete del mañana. Ahí le corrieron el atador. Le va cambiando el chilo por Corcovo. Ahí va tirando por derecha al pico. El aplauso para Adrián González. Salió de punta como queriendo manejar el cero. Mira, se acomoda. Lo levantamos con el aplauso, San Patricio de Chañar. Número 2. Nos vamos a para el número 2. La garrapata. La garrapata para Rodrigo. Ahí arrancó Rodrigo, que le va cambiando el chilo por Gorcobo. Me lo descuelga. El aplauso para Rodrigo Velázquez. Caño, lo va a salir prendiendo fuerte. Arrancó de medio vuelta al pingo, quedó entretenido. Arrancó de punta, ahora sí. A poquito lindo, tiempo. El aplauso para Ezequiel González. Con el sueño de ser uno de los grandes patas pesadas de la provincia y de la Patagonia Argentina. Ahí arrancó, se va de media vuelta. Mira qué tiro le aguantó. Guarda con el enterrón. Ahí lo tenemos trabajando el hombre, tiempo. El aplauso. A ver si te golpeó. Dolor dentro del alma se siente. Ahí salió Malena de media vuelta, mano. Ahí la tenemos trabajando. Le va cambiando el chilo por Corcovo. El aplauso para la mujer argentina. Fuerte el aplauso para Malena Santel. También por prestar oído a esta causa justa y no. Le arrancó de media vuelta a Toriano. Mela se acomoda y lo levantamos con el aplauso a Santiago Velázquez. Hola, Carapela, ¿cómo se porta? Y Agustino Vallejo arrancó, mirá qué vuelta le pegó. Bueno. A ver si estamos golpeadas. A ver. Haceme seña si hace falta la ambulancia. Cosa que tiene la geneteada. Estos chicos que sueñan. Y sobre el pucho nomás comenzaba la segunda fecha del campeonato con la categoría Clina Limpia. El bronce está en alto. La mano del capataz de campo, el padre, que lo está ayudando al hombre. Le pegaron el atador, movió de punta un alazán, le tiró con la ronga, caracolió los entornos, los garrones. Va linda la pelea, le quiere ganar bueno. Tremendo pingo, se llama el pez a gaucho. Hay choque de sementales, sí, y señores, lo pidió, larga lo que tiene el dueño, lo empacó con la ronga, le cerró los tacos, le quiere ganarle y le ganó. Y le ganó el cambalache al Antonio Muñoz. Cosas de la jineteada, payador. Falta, la alcancé a divisar. La colgó para el lado de montarse, no fue el seino. Entró a tirar de punta, cortó el viento con la lonja, revolvió, castigó a los Vegas y un candil. Vamos, cortafierro viejo, no más. Tiempo de jineteada, bueno. Y el que venga de atrás, que corra, payador, le dice: se va a Uriano, larga lo que tiene el dueño. No le bajó los tacos, se enojó, feo, lo juro. Tiene garrones, pibes, se cura, pero hay un pingo. ¿Qué se llama el cuco, payador? Tremendo pingo de la sembradora. Le ganó al de Rincón de los Sauces. ¡Ale, el nene malo! Ahí está un obero guayo. Se enojó feo, se partió los cuacos, le tiró la lonja el pibe. Castiga firma en ella. Perdió el surco de los piojos, pero no la estampa. ¡Bueno! Cayó peleando como niño en la batalla. Se llama de buen Martín. Lo conozco el pingo, pero tiene buen garrón. El carrito Reyes lo levantó en los tacos, pegó la vuelta el pingo.
y se desprendieron cerquita. Le damos el paso a la otra yunta, pesador. A la altura del sombrero lo va a salir levantando la panza. Ahí salió de media vuelta el pingo, quedó caracoleando. Ahora sí movió para adelante, le quitó el enganche. El aplauso. Y Moya, el hombre de Buterrenquil. Ahí enganchó la panza, trabajando cintura. ¡Apa, pingo viejo! ¡Me lo quiere desacomodar! ¡Me lo desengancha! Guarda, que parece que está golpeado el amigo. Le brindamos el aplauso fuerte. Urbina, el hombre que viene bajando, es Sausal Bonito, reservado nieto. Arrancó con la cabecita de la mano. ¡Apa, amigo viejo, me lo desengancha! El aplauso fuerte para Daniel Urbina, pastor. Se va, Luis Lara. Arrancó el pico, cambiando el chilo. ¡Apa, amigo viejo! Guarda. A ver, me parece que tiene que estar la ambulancia. Atención, que rodó. La ambulancia, por favor. La ambulancia, cosa que pasa, Luis Lara. Ahí lo va a levantar de la carretera. Arrancó, le quitan el enganche y me lo descuelga. El aplauso para Franco Pino. Voy a cantarle yo a Franco con un sentimiento pleno. Para vestir su casa de primera, solo Lubrano Hogar. Los mejores planes de pago, elija el suyo. Lubrano Hogar, en General Roca, Allen y Villa Regina. Vallecor Sociedad Anónima, una empresa familiar y regional con proyección nacional por sus altos estándares de calidad. Fábrica de cartón corrugado, papel sulfito raña, esquineros de cartón, bolsas de polietileno. Vallecor Sociedad Anónima, ruta 22, kilómetro 1172, apoyando las manifestaciones tradicionalistas. Centro de Empleados de Comercio de General Roca. Consultorios médicos y odontológicos. Laboratorio de análisis clínicos. Asesoramiento legal integral. Campo recreativo y deportivo. Turismo social. Óptica. Descuentos en cristales y armazones. Hoy más que nunca, un sindicato al servicio de la gente. Nehuel Martínez, el hombre, la comunidad Cayonem y el pingo de la Ñuque Mambo. Y ahora sí, la rueda de Grupa y Bastos en esta segunda fecha del campeonato. Pero de torpe no tiene nada, movió grande la papá arriba el pibe, le tiró con la longa, se abrazó los comederos, saludó a la popular con el rebelde, la mano le quiere ganar y le gana. Se llama el torpe, de torpe no tiene nada, quedó un peñi en el suelo, dolorido un alma, dolorido el capodrán del bailarín, se enojó a Juan Pingo, se pintó los labios, arrancó un bocado de pasto, le tiró la pata arriba, se quiere cortar la rienda, se van a levantar juntos, es hora de aplaudirlo, tiempo, bueno Tomasito, bueno, cargó el Cristian Méndez, cargó el Sebastián Mazo, un Zaino, un Picasso, roja, patina. El jinete, su guardia de la precaución, se va el gato, señores, con el José Parada, salió de punta el pingo, lo barajó en los tacos, le tiró con la chilena, cortó, contra el viento de cañazo, y señores, que se hizo silencio, en una alameda, para mirar lo que pasó, con el José Parada, tiempo, quitaron los apadreadores, cargó el Sebastián Mazo, que luce, el otro, ya el pago de Zapala. Ahora sí, se enojó Fuego Rosillo, le tiró la pata al pibe, le faltó respeto. Se va pegando firme, señores, en la longa, castiga firme en ella, revolea, castiga, festeja, le va ganando. El tiempo llegó para Silvestre Morel. Y colgó el rebenque, y se viene el enganchón, abre la cincha como me gusta, y metió la cabeza entre la mano. ¡Ay, que le es Patagonia! ¡Se le echó de punta el petizo! ¡Tiene que haber un aplauso! ¡Guarda masa, que le parrando, hermano querido! ¡Y aplaude la gente, porque ganó en la noche del auto! Me gustó porque me lo desinfló la trodilla y se la dejó de pechera, le empernó la grupa, que volcale con un aplauso del público, le sale arriba. Qué lástima, compañero, quedaron abrazados como comadre mamada, le salió arriba el loco peleando siempre, y el aplauso de la gente le devuelve esta campería de la noche. El pingo del departamento Mina, apa que se enojó feo en oscuro, ay, se le vino a suelo, bueno, guarda que quedó dolido el hombre, se va con sí, nuestro refusario por la cabeza. Quítate la mano, le va cambiando chilo por Corcovo, lo trata de armar al pingo, se va a ir al piso, guarda, le va a salir de arriba, vamos Néstor, viejo nomás, el aplauso fuerte para el hombre de Zapala, Néstor.
Torreso, a ver si está vos. Cruza, autoriza capataz de campo. Ahí está la canción de la panza. Lo sacó el hombre a fuerza de coraje, cambiando el estilo. Se va al piso el pingo, le va a tratar de salir arriba. Toma leña si no tenés que hacer. Fuerte, fuerte el aplauso para Brian Inostroza. Era Brian Inostroza. Atención, presagio, presagio de buena jineteada. Arrancó el pingo, ahí se va con rumbo. Saludando al público, bueno, bueno, descarga. El aplauso fuerte para Sebastián Santel. Entonces, en los 10 segundos, arrancó el pingo, se sacó pechero el hombre. Le va cambiando el chilo por Cortobo. No empezó a armar el pingo, va tirando por derecha buscando un tiempo de cuento. Y ahí está Luis Castillo, tiempo, tiempo de aplauso. Mano de castigo, saluda a la popular con la chelera en la mano. Se llama Salomón y Torra, salió el pingo. Se vinieron al suelo, lo quiere pelear y bueno, verdaderamente una lástima. Se ubicó Santiago Massa, lo esperó Cristian Méndez. Hay choque de cementales, el de Centenario, Momio Grande, el fallador, con el Daniel Fornerón. Apa, pingo, voy al hombre, saludó a la popular, le hizo bulla al cabezón de los Santos, se saludó con la chernera en la mano, lo saludó al Juan Carlos. Tiempo, tiempo de jineteada, bueno, 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 bueno. Vieron que le dijimos que no tienen que estar dentro del campo, ¿no? Y el campo, y el campo, lo que es el campo. Se pone en marcha el casillero número 3. Salió de punta en al azar. Le tiró la falta a Manuel. Pechito con pechito, los dos arriba, le gana. ¡Bueno! ¡Tremendo pingo! ¡Ganó! ¡Ganó el testigo! Pídeme el favor. A Río Grande, el favor. ¡Apa, pingo! Le tiró la pata al pibre. Faltó respeto, lo llamó. Lo llamó arriba. ¡Tremendo pingo! Se llama la buena suerte, su tropilla. Vamos el nene gaucho. Vamos a ver qué dice el pingo, que se llama José Pérez Pingo. El pibe movió fuerte en el azar, lo empató con los fierros, se agarró grande el pingo, le tiró con la lonja al calcino, un viejo le hizo bulla, le pegó un palotazo al alambrado. Viene linda la pelea y la camorra. Tiempo, tiempo, la jineteada llegue, Cristian, llegue, llegue Cristian Méndez, venga, venga, le dijo, bueno, 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 bueno. Chamacú en el travesaño del estribo. Lo levantó en los tacos, se enojó Febo en el azar. Le tiró con la lonja, mira alta al cielo. Arriba los dos, pechito con pechito. Le va ganando el Esmero Sosa. Al pingo de una buena suerte, se tapa el bajito. Le pega firme por la orilla, va a ganar tiempo. Tiempo de jineteada, llegan, llegan, llegan. Llegan los chicos apadrinadores y quedan con el hombre brazo. La cordillera, el frío no los quiere abandonar. Vamos, Omar, hijo nomás. Toda la suerte lo agarró grande, salió de boca arriba. Se me lo echó a cabo el pingo. Se las hizo correr de la paleta a la panza. Lo envolvió en la verija, lo convidó con un chirlo, le metió un buen blue, un liendazo para que siga y llegó, y llegó, y llegó. ¿Cómo llegó la lengua de bronce? ¿Cómo llega el canto de ustedes, compañeros polladores? Se salió y lo agarró grande, medio salió la disparada. Ahí paró la jinetera, el hombre se la hizo correr en la punta de la paleta, le hizo salir la lonja, se la puso arriba de la tabla del cogote, se le volvió en la pisada al pingo, se puso la punta y llegó la campana. Llegó un tiempo de jineteada, entraron los apadrinadores y ahora el canto de ustedes, colegas, vendrá otra ilusión más. Corrieron el atador, lo agarró grande. Bien Roberto Castillo, bien sentado en el basto, se los hizo correr. Se quiere caer, lo echó a los tientos y lo abandonó, lo abandonó. Pero igual, que suene fuerte el aplauso, que suene las palmas, yo le digo gracias. Hasta la vuelta, queridos compañeros. De la provincia de Neuquén, cruzó Rebeque, ahí está el enganchón, ahí lo sacó, mira qué lindo, se juntaron, arriba le va cambiando la lonca, chivo por Puerto, ahí se empezó a armar el pingo, buscando un tiempo de descuento, José Rocha, Taguada, el Rule. Quilate de este amigo montador, pero también los quilates de los amigos tropilleros, ahí está el Cevita. Le van a correr el atador. Ahí lo sacó pechelado el hombre. Ahí le empieza a cambiar la lonja. Le hace volar los pelos. Le tira con los platos. Bien sentado de gato. Se empezó a armar el pingo. Se empieza a armar el jinete. Ahí está. Tiempo. Tiempo de aplauso para el Cevita Massa. Ahí lo tenemos. Mirá qué campeonada, che. Ahí lo tenemos al Cevita Massa, entonces. Ahí está el Cevita Massa. El hombre de las 10 noches, el color y coraques. Vamos a ver qué pasa con el amigo que lleva por nombre Daniel de apellido López. Ahí arrancó de media vuelta, como queriendo manotear las nubes. Bien sentado en el bote el hombre, le va cambiando chilo por corcovo. Le muestra la chimanguera, va llegando al tiempo. Ahí lo tenemos, tiempo, tiempo de aplauso.
Patricio Cervantes. Se va, se va el hombre. Ahí lo tenemos trabajando bien sentado en el mato. Se juntaron arriba, le va cambiando la lonca, le hace volar los pelos, llegando al tiempo seguramente el hombre que lleva por nombre Hugo Medina. ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡San Patricio del Chañar! ¡San Patricio del Chañar! ¡Que un aplauso le ha... Promoción Pirelli Visa, 10% de descuento en 6 cuotas sin interés. Rigi Neumáticos, Misiones 1460, teléfono 4423-777. Vallecor, Sociedad Anónima, desde el Alto Valle para el país. Fábrica de cartón corrugado, flejes y hebillas, cajas para peras y manzanas. Vallecor, Sociedad Anónima, una empresa regional y argentina apoyando las manifestaciones tradicionalistas. Ruta 22, kilómetro 1172, teléfono 44-414-22. En nuestros 15 años de gestión obrera, continuamos abriendo mercados y también estamos en General Roca, Canadá 756, casi Avenida Roca. Porcelanatos, cerámicos, pegamentos, financiación con todas las tarjetas. Cerámica Sanón Facimpad. Fortalece tu hogar. Y la verdad que una grilla a todo nivel, ¿no? Como en las últimas ediciones, empezando con el tradicional viernes, que es la noche del rock para los más jóvenes, con la presentación de dos bandas en el escenario mayor, con Fiero y con la Berizo, ¿no? Que viene de llenar estadios. La noche del sábado con la orquesta sinfónica, que va a estar interpretando la historia del rock 2. La presentación por primera vez en la Fiesta Nacional de la Manzana de un artista que es revelación. Me refiero a Nahuel Penici, que viene de ganar muchos premios. Y en el cierre ya del sábado, que vamos a estar eligiendo a la próxima soberana de nuestra Fiesta Nacional de la Manzana, la presentación de Cristian Castro. La noche del domingo, la última gran noche de la Fiesta de la Manzana, con la presentación de Los Guaira en el escenario mayor. Y en el cierre de la noche del domingo, con la presencia del colombiano, yo digo el colombiano más famoso, Carlos Vives, acompañándonos, viniendo por primera vez a la Fiesta Nacional de la Manzana. Sin lugar a dudas va a ser una noche muy especial la que vamos a vivir también en el cierre de Manzanero. Pase el carretero, como lo hace la querencia del Fati. Y al día siguiente, el domingo, la final. 19 montas en las tres categorías que determinarían los pasajes al Festival Mayor de la Argentina. Jesús María. Y así se resolvió la cosa. Ahora sí, se desprendieron. Retiró con la lonja, partió el surco de los piojos. Se partió los pajos, pasó a levantar un botón de tierra. ¡Bueno! Tremenda pelea. Ahora sí, lo levantó en los tacos. Se nos fue al azar. Besa los dos con la chimera en la mano. ¡Vamos, mucha fiel, lo ¡No más bloque! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quedó, quedó, quedó! ¡Montó! Y le van a correr el atador. Y ahí está el enganchón. Arrancó con la cabecita hasta la mano a media vuelta, me lo desengancha. El aplauso fuerte para Darío Andrade. Vamos a ver si pica la araña. Laureano Heredia, el hombre del rincón de los sauces. Arrancó de punta, se va al piso. Le va a tratar de salir arriba. Le va cambiando la lonca. Lo vamos levantando con el aplauso. ¡Tiempo! ¡Tiempo de aplauso! Y es tiempo del cazador. Se va. Yunga, el José Parada, se puso en marcha la cosa, vamos José viejo, le tiró con la roja al cielo, le tiró una patada, lo levantó en los tacos, le va ganando el paisano, ¡apa, pingo, bueno, bueno, bueno! Se le saltó la chelera, tremendo pingo, ya que su suerte es echada por culpa se ha reservado. Ahora se armó grande la cosa, le tiró la lonja a Eduardo, Martina fuerte el pingo, le quiere ganar, le ganó, le ganó, le ganó, le ganó, verdaderamente una lástima. Se fue un pingo a la maroma. La cenicero guarda, llamó al estilo bonaerense, fantasía en la tierra. Lo levantó los tacos, salió la copa el pingo, se levantaron juntos, salió grande la pelea. Vamos, Tomasito, dijo nomás, cortó el aire, señor, el tiro grande con la lonja. Lo puso como una vela, tiempo, tiempo de jineteada, bueno, 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 grande, grande, grande. Grande, Tomasito, resonga. Vamos,
¡Ay, cruzó Rebeque, atención! Arrancó de punta como queriendo manoquear las nubes, debatilando. El hombre me lo descuelga, me lo descarga, me lo marca. Atropilla la luz de Mapu, reservado conejo para Néstor Jesús. Arrancó meloso con pecherado el hombre, le va cambiando la lonja, le hace volar los pelos. Se plantó reservado la pelea. Ahí lo tenemos saludando al público. ¡Tiempo! ¡Tiempo de aplauso para Néstor Jesús! Lo levantó en los tacos, ahora sí, lo empacó con los fierros, le tiró la lonja hasta en el cielo, se puso ahorita la cosa en la vanguardia, disparó un fotógrafo, le abrió grande en la bajada. ¡Tiempo! ¡Tiempo de jineteada para Damián Forero! Bueno, guarda que le hizo un quite grande el Pingo, guarda que le hizo un quite grande y quedó una. Largado dijo, se nos confió el zaino, se manoteó el bocado, le tiró la cama hasta en el cielo. Castigo firme en la lonja, se fueron los dos arriba, saludó a la popular con la rebeca en la mano, le va ganando a José Pérez. ¡Tiempo! ¡Tiempo de jineteada! ¡Es José Pérez, el hombre! Se sametó el pedazazo y le salió de pico arriba. A la panza con fe y el cogote, lo movió fuerte, lo atoró por los fierros, se nos confió en el azar, lo llamó en la rienda. ¡Bueno! ¡Tremendo pico! De torpe no tiene nada, fallador. Por supuesto, a los cargadores se va mero. Ahí corrió el atado. Salió chapando como calando un caño. Ahí lo barajó con los fierros. Me lo quiere llamar en la boca. Me lo descarga. Fuerte, fuerte el aplauso para Esmero Sosa. El mapuche arrancó de media vuelta, mirá qué tiro le hizo. Le va cambiando la china por golpeo. Le tiró con las riendas y con los fierros. Se arma el Pingo, se arma el jinete. Lo vamos levantando con el aplauso. Hugo Medina de Junín de Defender. Gracias, Federación Gaucho de la provincia del Loque. Ahí nos vamos a ir, ahora sí. Ahí movió el overo rosado. Guarda que se va a plantar a corcovear. Le va cambiando la lonja. Le tiró un chilo por la braguita para que se acomode el Pingo. Se empieza a armar el reservado. Se va con rumbo a la maroma. Ahí está José Rocha, tiempo. Tercera provincia del hombre. Ahí se cruzó el revés que se echó para atrás. Lo va a salir prendiendo detrás de la cincha. Arrancó, movió, lo sacó puro el Pingo. Le va cambiando, chilo por corcovo. Se va saludando a la popular. Ahí empezó de media vuelta el Pingo. Se volvió sobre el rato. Y va tirando con la carancera. Tiempo de aplauso. Y usted, pasador. Prendiendo detrás de la cincha, arrancó como queriendo manotear la nube, me lo quiere llamar en la boca, qué bueno acomodó la persona, perdió la gorra para no la tampa. Ahí lo tenemos a Daniel López, viejo peludo, tiempo seguramente, vamos a ver, tiempo de aplauso para Daniel López. Atención, el ruedo que tengo el fallo unánime, tercer fecha día domingo. Tercer fecha, día domingo, arrancamos. Categoría de pelo limpio, Eloy Moya, 0 puntos. Andrés Muñoz, 0 puntos. Darío Andada, 0 puntos. Y Laureano Heredia, 5 puntos y medio. Categoría de pelo limpio, pasamos a la categoría de la Grupa Surera. José Parada, 0 puntos. Eduardo Gil, 0 puntos. Tomás Rezuc, 5 puntos. Silvestre Morel, 0 puntos. Néstor Rezuc, 3 puntos. Categoría Grupo Azulera. Pasamos al basto con la encimera. El basto con la encimera. Damián Forrerón, 3 puntos. Daniel López, 6 puntos. José Pérez, 2 puntos y medios. Omar Rezogue, 0 puntos. Esmero Sosa, 0 puntos. Hugo Medina, 5 puntos y medios. José Rocha, 3 puntos y medios. Y Sebastián Massa, 2 puntos y medios. Los campeones de cada categoría. Los campeones de cada categoría. Con un total de 10 puntos en la categoría del pelo limpio, el artillero de Neuquén se llama Laureano Heredia. Representa Montaje Unido de Rincón de los Sauces. El aplauso grande para Laureano Heredia en la categoría Grupo Azulera. El actual campeón representa a la Asociación Gaucha
cultural y deportiva El Fortín, el pibe deporte suelo, Tomás Resub. ¡Fuerte el aplauso! Grande para Tomasito Resub, sangre de campeones. Y el primer premio del Vasto con la encimera, con 11 puntos y medio para el hombre de las coloradas, Daniel López. Daniel López, actual campeón de la categoría Bastos con la encimera. Más adelante, la Federación Gaucha del Neuquén va a designar el cuarto jinete y también los delegados que acompañarán a la provincia de Neuquén al Festival Nacional e Internacional de la Doma y del Folclore.